ya están las famosas bolsas, las bolsas sorpresas para fin de año. Es todo lo que contienen las bolsas. En la cuestión de artefactos, redones. Digital Mother, Diamond 50 Set. Las bolsas. Con la bolsa, lo que contiene $5, $50 diré. Todo listo para el 1 de enero, que empiezan a vender estas bolsas. Bueno, buenas amigos, estamos ahora en busca de las famosas bolsas sorpresas. Toda esta bolsa cuesta $40. Todos son accesorios de One Piece. Ya se abrió la tienda, son las 10:30 de la mañana, 1 de enero. Todo este set. Hemos venido a cazar las famosas bolsas con todo lo que es de Kimetsu no Yaiba. Vamos a ver si tenemos suerte y nos encontramos algo novedoso de la sección de Naruto. Acá tenemos otra bolsa, me parece que son peluchitos de Pikachu. Ajá, son peluchitos. Toda esta bolsa cuesta $10. Miren la infinidad de peluches. Estamos en una casa de segunda viendo qué novedades hay. Miren los peluchitos. Son los carritos. Esta es la versión del Kickbox de Sailor Moon. Miren, miren. Y acá otra bolsa. $50. Me parece que son también peluchitos de los famosos ositos. De los ositos. Está la sección de Disney. Y también acá la sección de Disney, lo que es el Kickbox. Miren la infinidad de tipo. Y también hay juguetes así también. Son juguetes jungle que le dicen acá, ¿no? No se sabe si están bien o no. Los amantes de Naruto, wow. Miren la infinidad de muñecos de colección. Oh. Este cuesta casi $80. Todos los personajes del Kimetsu. Wow, qué bonito. Miren, miren, acá tenemos encontrado una caja de Dragon Ball. Todo esto cuesta $13. Al parecer está bien, solamente que no tiene su caja. Acá tenemos otro Dragon Ball negro. Y acá es una fila de puro Dragon Ball. Miren, miren. Wow. Eso está $50. 70. Gran variedad de precios, varía. Ahí es que están sueltos también. Eso también $3.
varía de acuerdo también al material, la empresa que lo trae también. Por ejemplo, este de acá es puro plástico, $8. Y ahora también la empresa de lo que hace lo que es Kipox también están sacando su versión también en Dragon Ball también. Ya mayormente ya todos los personajes también tienen ese Kipox. Y acá son accesorios. Son platitos que a veces regalan en las tiendas. Y los japoneses lo compran y ya no quieren y lo venden, lo vienen a vender. Puros accesorios. Wow, miren lo que hemos encontrado también. Lo malo que está sin caja, o sea, solamente sueltas. Por $10. Los amantes del Kimexo. Miren. Y acá también hay sueltas también. Otros personajes, lógicamente. Miren la cantidad de bolsas de sorpresas. Ahora escoger cuál es la adecuada y cuál es la que conviene. Así que vamos a ver cuál nos llevamos para ver cuál tiene la favorita. Este son lo que es de Naruto. Kimexo con Dragon Ball. Kimexo con Dragon Ball. 5000, casi $50. Y las pequeñas bolsas, estas están en 1000 yenes. Ahí están los cofres también de la suerte. 3000 yenes. Y más bolsas. No sabemos qué tienen y contienen. Es a la suerte. Miren la infinidad de Kipox. Y también acá, miren, hemos encontrado una bolsa de puro Kipox de Disney. De la muñeca, la sirenita. Acá hay otra bolsa. En estas tiendas mayormente tú tienes que venir y buscar, porque a veces están bien adentro. Estos son cuadros. Esta es la sección de peluches. Tú tienes que estar ahí buscando para ver cuál es el ideal, ¿no? Estos son los Pokémon de rato. También están en cajitas. 5000 yenes, $50. Hay algunas cosas que vale la pena, hay otras cosas que casi está al mismo precio, pero me he dado cuenta que a raíz de la pandemia creo que hay cosas que el año pasado no se han vendido y hoy este año la han vuelto a poner, por eso que no hay muchas novedades. Ese es mi punto, ¿no? Que la gente está buscando su bolsa para ver cuál es la ideal, ¿no? Miren, acá también han sacado sus pequeñas bolsitas de peluchitos, con llaveros, con cositas de la Kimexo. Todas por $5. Y acá más colección de la Kimexo. Seguimos en la búsqueda de las bolsas sorpresas de la sección de Dragon Ball. Y acá también están las famosas Dangles. Algunos a veces están un poquito falladitos o rayados. También lo venden, ¿eh? Toda esta fila de puro Dragon Ball. Miren la diversidad de cosas que hay. Miren la sorpresa. El Batimóvil de Hot Toy de Batman. Oh my God. $800. Pero yo sé que hay varios aficionados que obviamente que lo quieren
tener. Uy, mira, ¿se acuerdan de Ultra Boy? Sección de los Hot Toys. Están las Kickbox Harley Quinn, Capitana Marvel, Maverick Squad, Spider-Man. Para los amantes de One Piece, también están aquí vendiendo en bolsitas ya sin caja, ¿no? Lógicamente. Esta es la sección de One Piece. Está $16. Miren, wow. $20. No sé mucho de One Piece, pero hay gran cantidad de muñecos y personajes. Y así es como hemos venido a cazar algunas bolsas. Hay varias cosas, así que vamos despidiendo el video por el día de hoy. No se olviden darle like, espero que hayan tenido un lindo año nuevo y que en este año que estamos, los mejores deseos siempre. Y si quieren alguna duda, una consulta de una figura, yo les puedo ayudar a aconsejar. Y si es factible, se les puede enviar, ¿no? ¿Ok? Miren la figura de los Avengers también. Así que nos vemos. Bye, bye.